Kit, tell me a little bit about your booth. What's going on with MD Latino? Locura. Here in Brazil for the third year, MD representing worldwide here in Rio de Janeiro, celebrating the Arnold Classic. En vivo MD Latino Bota TV, transmitiendo desde la República Dominicana la Copa Independencia con la ganadora de la categoría Bikini Masters, Evelyn García. ¿Cómo estás? Evelyn Dirosier. Perdón, sí, hay mucho ruido aquí porque hay mucho público. Pues muy feliz porque es la primera vez que compito en mi país. Llevo 2 años compitiendo en Europa, soy campeona de Europa. Y este es de verdad lo mejor que desde mi carrera, ganar aquí en mi país, estoy contentísima. Se lo dedico a mi madre, a mi marido, mi entrenador Rudy Jeterman, el doctor Dani Mosel y a toda mi familia, que los quiero. Qué bueno, un atleta que sí da sus reconocimientos a todas las personas, a aquellas personas que le apoyan, porque al fin de cuentas, eso es un trabajo de equipo, ¿verdad? Sí, sí, estoy muy contenta. Mi familia siempre me apoya mucho. Yeah. Y la verdad que es difícil para ellos porque ninguno son deportistas y me ven todo lo que hago, pero me apoya mucho, sí. Sin ellos no estaría aquí, es súper. Excelente. ¿Cuándo empezaste tu carrera en Bikini Fitness? Llevo 2 años compitiendo, sí. Llevo 2 años, empecé en Europa como atleta belga y ahora voy a participar como atleta dominicana. ¿Tus próximos pasos? Pues normalmente tendría que ir a Brasil, pero no lo sé, tengo un poquito de miedo. No, miedo no hay. El dominicano, el tigre no tiene miedo. Un enfrentamiento total, donde pisa un tigre, va a tener una buena victoria. No, sí, pues la Centroamérica del Caribe seguro que vengo a hacerla. Y el Máster también. Máster Mundial. Sí, el Máster Mundial. ¿Dónde los lectores de MD Latina y MD Latino te pueden seguir en las redes sociales? Pues en Facebook, Evelyn Dirosier, y en Instagram, Evelyn.Dirosier. Excelente. Último saludo. Bueno, pues un beso a toda la República Dominicana y muchas gracias a todos. Un beso. Hasta la próxima, nunca te des por vencido. Chao. Aquí es donde vimos MD Latino Pata TV con Angeli Rojas, ganadora de la clase Bikini hasta 5-2. Hasta 5-2. Cortita pero poderosa, reconocida para la estética. Felicidades. Muchas gracias, estoy muy feliz, muy emocionada. Sí, me imagino. ¿Cuántos meses preparaste para este evento? Tengo 3 meses preparándome, pero yo me mantengo todo el año en buena forma. Parece que no, o sea, habíamos visto antes. ¿En cuáles otras competencias has competido de aquí? Sí, esta competencia es muy importante para mí. En el 2000. ¡Bobo! ¡Estúpido! Se me hace como te había visto en otros concursos aquí en la República Dominicana. ¿En dónde saliste? Sí, correcto. Esta competencia es muy especial para mí porque fue la primera competencia que hice en mi vida en el 2014 y en ese mismo año también hice el Mister República. Ah, muy bien. Entonces ya conoces lo que significa la victoria, el sacrificio para ese trofeo. Vamos a ver ese trofeo, la verdad. ¿Qué tal? Ah, aquí en la Copa Independencia, ¿sí? ¿Quién te está asesorando? Yo tengo una coach afuera en Estados Unidos de Teamwork, se llama Jennifer Searles. Ok, muy sí. Bien. ¿Hablas inglés? Sí, estoy criada en Nueva York, pero dominicana de pura cepa. De corazón y genética, obvio. Sí. Ok. ¿Tus próximos pasos? Voy a competir en Nueva York en marzo 26 y después varias competencias nacionales y internacionales. Se me hace como en el centroamericano. Exactamente. La sede será aquí, no hagan falta. Gracias. Yeah. Sí. Hay un saludo en particular que quieres dedicar a tu gente. A todos mis apoyadores, followers, que me han apoyado desde el primer día, a mi equipo, Your Health, y todas mis amistades que me han estado apoyando, que están aquí presentes. Los quiero. Excelente. ¿En dónde los lectores de MD Latina y MD Latino te pueden seguir en las redes sociales? ¿Cómo? ¿Dónde te encuentran en las redes sociales? Angeli Rayitas Rojas. Ok, ¿qué vas a comer ahora?
todavía no voy a comer nada porque voy a esperar el absoluto, pero luego me voy a comer una verdadera comida dominicana criolla, arroz, habichuela con frito maduro y carne. ¡Una tigre de verdad! Sí, esa es la diferencia. Se marca la diferencia en la genética por la alimentación de dominicana, sí. Correcto. Okay. Hasta la próxima, aquí nunca te des por vencido. ¡Chao! Aquí estoy de vivo en mdlatino.tv con Helen Shepard. 100% dominicana, lista, tigre, ganando la clase alta de bikini fitness. Felicidades. Gracias. Me siento muy emocionada. Realmente no me lo esperaba porque me fajé bastante desde que inicié hasta ahora para poder obtener lo que es en la copa, porque fue mi inspiración desde que inicié, que fue mi primera competencia a la que asistí. Fue la Copa Independencia y desde ese momento me enamoré del fisiculturismo y aquí estamos, dando lo mejor de mí en cada competencia. Entonces, ¿es tu segunda Copa Independencia? No, es la primera a la que participo, pero ya llevo 4 competencias. Inicié en el Mister República de Novatos y ya desde ahí vengo cosechando frutos. Sí, mejorando cada vez. Sí, es la escala tras mucha dedicación y sacrificio. ¿De qué parte de la República Dominicana eres? Santo Domingo. Santo Domingo, capital. Sí. Pero andas viajando por todo el mundo. Sí. Ok. ¿Y cómo tú ves la evolución de Bikini Fitness aquí en República Dominicana? Muy bien. Realmente se ha ido evaluando lo que es el Bikini Fitness y se ha ido premiando lo que es el Bikini Fitness realmente. Se ha ido reconociendo el esfuerzo de lo que hacemos nosotras, las bikini, y me ha parecido excelente. Okay. De verdad que sí. ¿Tienes un saludo en particular para tu gente? Bueno, realmente no tengo cómo agradecerles a muchas personas que me han apoyado hasta ahora, mi familia que está por ahí y muchas personas que vinieron a verme. De verdad que di lo mejor de mí y aquí estamos. De eso se trata. Claro, a ver ese trofeo de nuevo. ¡Wow! Sí. ¿Dónde los lectores de MD Latina te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, mis redes sociales son en Facebook, como mi nombre, Helen Shepard. En Facebook, Helen _ Shepard. Y en Twitter no tengo por ahora. ¿Qué vas a comer ahora? Pizza, después del absoluto, porque ahora vamos atrás del absoluto. ¿Tus próximos pasos después de este evento? Mister República. Eso, ya escucharon. Hasta la próxima y... Nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido. Eso. Aquí estamos en vivo en mdlatino.tv transmitiendo desde la Copa Independencia aquí en Santo Domingo con Jennifer Peña y Sergio Fernández, nuestro editor web, también preparador para Jennifer. ¿Cómo andan? Súper bien, estoy feliz. Bueno, Kit, ya estamos aquí de nuevo cruzando el charco. Sergio Fernández, Kit Sanderson, a por más. Hey, Jenny, quedaste en segundo lugar. Excelente transformación de cuerpo. Excelente, tu mejor presentación. Sí, o sea, la transformación fue súper grande. Con mi entrenador y coach Sergio, gracias a él. Gracias a ti por la oportunidad de transmitir en vivo por MD Latino. Sergio y yo tenemos que parar altos para ti. Normalmente nos agachamos para entrevistar a las chicas de Bikini Fitness, pero nos paramos bien. Paradito derechitos, ya saben. Un beso a todos. ¿Tus próximos pasos? ¿Qué sigue? Centroamericano. Así que espérenme por allá. Digo, aquí en República Dominicana. ¿Qué vas a comer ahora? Ay, yo compré como 5 cakes de tan desesperada que estaba. Un poquito de todos, porque si no... ¡Pastelito! ¡Pastelito! Vámonos. Pero en serio, también volviendo a entrenar, llevar una dieta equilibrada, nada de sufrir de hambre, nada de sufrir de estar deshidratada, todo con buen equilibrio, ¿verdad? Claro que sí, o sea, lo que más me gustó de esta preparación fue eso, que hubo un balance en todo. Y aunque yo haya estado aquí en República Dominicana y Sergio allá en España, siempre me respondía a los correos así. O sea, que eso es lo más importante para un atleta, que aunque esté fuera del país, tenga su entrenador ahí al tanto de todo. Correcto, ¿cómo se conectaron?
Bueno, nosotros nos conocemos por Arturo Saad, ese es mi caballo de carreras. Desde aquí, Arturo, tú sabes el potencial que tienes. Hoy cogimos un segundo puesto, pero eso no es nada. Es una fuerza más para darnos más energía y seguir luchando por nuestro sueño, y lo vamos a conseguir. Tú lo sabes, amigo. Suena como revancha. Revancha de parte de... Bueno, bueno, no revancha. Nosotros solo hacemos proyectos, ordenamos y vamos a por ellos. Claro. Hay que caminar el camino, demostrar acciones, no palabras. Bien, lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en los centroamericanos. Vamos a ir a por ese torneo tan fuerte. Hay nuevos proyectos para República Dominicana. Vamos a difundir mucha información. Estamos con los seminarios y además de ello, nuevos proyectos que no voy a desvelar con Jennifer y con nuestro caballo Arturo. Excelente. Jennifer, ¿dónde? Sé que eres una inspiración para muchas chicas fitness, especialmente las chicas bikini alta fitness, que no siempre es fácil. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Jenny Pena 14 en Instagram y Twitter, y Facebook Jennifer Peña. Excelente. Bueno, hasta la próxima y nunca te des por vencido, amigo. Chao.